otra medalla. ¡Viejo, mientes de nuevo! Sí, de hecho lo que pasó hoy fue que rescaté a Penny de una tribu de trogloditas viajeros en el tiempo y luego nos besamos. Ah, no. Todo lo que hice fue venir a la escuela y ahora estoy en el autobús escolar. ¡Oh! ¡Es cierto, Darwin! ¡Él nos contaminó con sus sucias mentiras! ¡Debemos dejar de mentir antes de que se ponga peor! ¿Collares de descargas eléctricas? Sí, cuando mintamos presionamos el botón que nos dará una suave descarga eléctrica. Muy bien. Y Clayton, ¿qué es lo que hiciste hoy? Bueno, es fácil. Peleé con un tigre y gané una medalla. ¡Ah! Darwin, misma pregunta. Bueno, desperté. Ajá. Y yo desayuné. ¿Qué comiste? Cereal, comí cereal. Y había un mago en la caja que me enseñó a volar. ¡Ah! Tu turno. ¿Es cierto que cuando volviste del hospital después de que te quitaran el apéndice... Por favor, no lo hagas. ...y que dijiste que aún estabas aturdido por la medicina... ¡Vamos, viejo! ¡Dijiste que jamás lo dirías! Tú besaste a Susie. Ah, solo hazlo. ¡Ya! ¡Dijiste una suave descarga! ¡Eso parece un rayo! Clayton, tu pregunta. ¿Tienes alguna novia? Sí, pero vive en el extranjero. ¡Ey! ¡No presione el botón! Un momento. El suyo ni siquiera está encendido. ¡Esa es una doble mentira! ¡Esta amistad se acabó! Deberías pensarlo dos veces. Conozco a alguien que podría hacerte la vida muy difícil, amigo. Mis cuñados son del FBI y ellos podrían... ¡Solo lárgate! Gumball, lo he pensado. ¿No fuiste al dentista? Sí, sí fui. Pero luego noté que no hay cavidad más grande en la vida que el hoyo en tu corazón al perder a un amigo. ¿De qué hablamos? Clayton, deberíamos darle otra oportunidad. Oye, tuvo más oportunidades que yo duchas. ¿Eso es un sí? Como sea. Oye, si significa mucho para ti, le daré una oportunidad más. ¡Pero eso es todo! ¿Vienes a clase? Te alcanzaré más tarde. Oye, Darwin, lo he pensado. No hay cavidad más grande en la vida que el hoyo en tu corazón. Hey, ¿quién es este? ¡Voltea la banana! ¡Voltea la banana! Es más gracioso que cuando Banana Joe lo hace. Me alegra que convencieras de darle a Clayton una última oportunidad. ¿Convencerte? Pero tú me convenciste. ¡Pero! ¿Quién molestó a Clayton? ¿Qué le dijeron a Clayton, malhechores? ¡Wow! Es una simian muy convincente. Pero hay cosas que olvidaste. La verdadera simian tiene más pelo en la nariz. Y ojos más saltones. Y cabello asquerosamente grasoso. ¡Oh, babea mucho! Y tiene cuernos, por malvada. Y siempre tiene una salchicha en su boca. ¿No eres Clayton, o sí?